days now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone. Muy buenas a todos, yo soy Kefra de universodefilip.com y hoy estamos aquí para el sexto capítulo de Cazadores de Mitos, así es. Antes de todo, darles las gracias a Álvaro y compañía por haberme echado una manilla con esto, que me ayudaron a grabar y echamos un buen rato con risas y eso, muchas gracias. Y bueno, sin liarme mucho más, empecemos con el capítulo. Para el primer mito de hoy tenemos al Dash ACJ que pregunta, ¿se puede cubrir con la espada solar excepcional el rodillazo de un quiebrasol? Pues yo esto lo probé con todos los tipos de espadas para que nadie más me viniera, oye, pues ahora con la eléctrica, ahora con la de vacío, como acabáis de ver, la eléctrica lo para, le baja la vida, pero lo para sin problema, ahora la de vacío, que como vais a ver, también lo para sin ningún problema, y ahora va la solar, que por pura lógica creo que todos sabemos lo que va a pasar aquí, y no es que la pare, es que lo mata. Pregunta por la espada solar, así que mito denegado. Para el segundo mito de hoy tenemos a Yo Soy Yo Mismo que dice, con la escopeta carabina se puede matar a más de uno por disparo. Esto también me lo planteé yo, ya que mucha gente lo puso en los comentarios y yo pensé, bueno, tiene un perdigón, ¿no? En verdad sí puede pasarlo, pero como vais a ver, mi amigo apunta la cabeza y todo, dispara y nada, no atraviesa. Dije, venga, otra vez, ponte ahí cerca, no vaya a ser que se queje nadie y no atraviesa como veis. Así que bueno, mito de nega. Para el tercer mito de hoy, Farid Yepes pregunta, si un cazador es invisible y te da la granada saltarina, ¿lo rastrea o busca? Mito muy interesante, creo yo, porque es que yo no tenía ni idea, yo pensaba que no, y como veis, ahí tenéis, lo rastrea. Yo me quedé flipando, porque digo, no, yo con mis amigos dije, no, esto no puede ser ni de coña, vamos. Y ahí lo tenéis otra vez, lo rastrea, así que bueno, mito confirmado. Para el penúltimo mito, el Cacho Ghost dice, ¿los ataques de las espadas excepcionales se pueden cancelar con otra espada? Os voy a hacer un adelanto de esto porque no voy a estar comentando todos los clips. La eléctrica puede con todos los tipos, con todo. Bueno, ahí estáis viendo ahora mismo que se carga el de vacío sin problema. Y pues eso, que la eléctrica puede con todo y la de solar y la de vacío solo puede con la de su mismo tipo. Os dejo con los clips. Bueno, creo que ya habéis visto suficiente, como veis parar se pueden parar, así que mito confirmado. Por último tenemos a Luca Alessandroni que pregunta, ¿se puede hacer invisible a un invocatormentas o quiebrasol? Lo voy a aclarar ya para que lo sepáis y no lo preguntéis más. Cualquier super, bueno, ya estáis viendo el invocatormentas, cualquier super se puede hacer invisible, cualquier super que sea estática, que tú la vas llevando y vas atacando como la acróbata, bueno, la acróbata por lógica que se puede hacer invisible, el invocatormentas, el quiebrasol, el pistolero que ya lo habéis visto en otro episodio, se pueden hacer invisibles, se quedan con su aura, pero se hacen invisibles. Por ejemplo, la bomba nova no se hace invisible porque al tú activarla, se desactiva la invisibilidad. Bueno, así que visto lo visto ya, mito confirmado. Bueno, pues aquí termina el Cazadores de Mitos de esta semana. Espero que os haya gustado mucho. Dejad un buen like si es así. También podéis dejar vuestros mitos en los comentarios para aparecer en próximos vídeos. Y como siempre, seguidnos en nuestras redes sociales y suscribiros para más Destiny. ¡Hasta la próxima!